Buenas tardes, nosotros somos Isabela y Mariana del programa de extensión de rugby. Hoy vamos a ver una práctica de introducción al contacto y es importante recalcar que el contacto se hace o la introducción al contacto se hace desde que somos pequeños hasta que somos experimentados. Una razón por la que traemos el cubrebocas ahora es esta, que vamos a realizar contacto. Es importante que nos cuidemos en casa y que seamos responsables con este aspecto, por favor. También les pedimos a los padres un poco que pongan atención a la sesión porque construir la confianza en la fuerza desde que somos pequeños es básico, no solamente para el deporte, sino para muchas áreas de nuestra vida y es algo que practicamos mucho en nuestro deporte. Mariana ahorita les va a contar cuál va a ser el contenido de la sesión y el material que vamos a utilizar. Bien, el contenido de la sesión, como ya lo explicó Isabela, vamos a ver ejercicios de fuerza, pero primero vamos a empezar con ejercicios de movilidad y de coordinación con el balón. Vamos a continuar con cómo calentamos para prepararnos al contacto y vamos a hacer una introducción, que es como el ejercicio 1 que se enseña en el rugby para poder entender cómo funciona el contacto sin ponernos en riesgo y entender el objetivo de. Vamos a hacer ejercicios de choque y vamos a hacer ejercicios para eludir y poder hacer un handoff. Vamos a tener un poco de vuelta a la calma, que sería con técnica de pase, y vamos a finalizar con un estiramiento. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de la movilidad y el calentamiento general. Entonces vamos a empezar. Muy bien, vamos a mover la cabeza en 10 tiempos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A la izquierda y derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a subir y bajar los brazos con fuerza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora de los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos a hacer campanas, vamos a subir nuestros brazos por completo y tocar el piso, ¿bien? Vamos a hacer 5 campanas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora vamos a hacer movilidad con la cadera, solamente vamos a rotar durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Vamos a hacer un poco de jogging para levantar la rodilla durante 10 segundos. Bien. Ligero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, rodilla, abrimos. En 10 tiempos, la misma rodilla, 10 veces hacia el mismo sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el otro sentido, la cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra pierna hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos a hacer 5 desplantes. Así. Volvemos a nuestro punto y cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora vamos a hacer tobillos, 10 hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
El otro pie. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Y el otro sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, hemos terminado con la movilidad general del cuerpo. Ahora vamos a hacer ejercicios de coordinación. Estos son importantes porque todo el tiempo necesitamos poder estar viendo nuestro entorno y moviendo nuestro cuerpo sin que dependa específicamente del entorno. Entonces, en el campo sucede mucho, viene la gente, viene el pase, pero nosotros tenemos que seguir avanzando, entonces tenemos que tener control sobre eso. Vamos a empezar. Primero vamos a hacer control de dedos, de arriba hacia abajo, 15 segundos. Yo le voy a contar a ella. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Muy bien, el siguiente va a ser rodear con el balón la cintura hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Podemos hacerlo hacia el lado que queramos y cambiar. Bien, entonces, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Bien, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio que es caminar con las a media flexión y vamos a mover la pelota. Bien, entonces vamos a ir aquí, aquí. Bien, vamos a empezar a contar. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Bien, otro ejercicio, vamos a empezar a caminar moviendo la pelota y desplazándola arriba de nuestra cabeza. Bien, igual, hacia adelante y hacia atrás. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Bien. Ahora vamos a controlar nuestras habilidades con el pie. Entonces, cuando reiniciamos el juego después de un penal, es importante poder patear la pelota y correr. Entonces, vamos a reiniciar con la pelota 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 6. Bien. Podemos hacerlo, intentar cuál es nuestro mejor pie y con cuál pie avanzamos más rápido. Bien. Entonces, podemos cambiar de pie en algún otro momento del ejercicio. El siguiente va a ser levantar la pelota desde el piso con el pie. Entonces, vamos a mover la pelota y vamos a subir. Bien. Vale. Igual vamos a hacerlo unas 5 veces. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, excelente, muy bien. Ahí hay truco nada más, volverle a pegar. La siguiente parte va a ser hacer en media sentadilla, vamos a mover la pelota. Estamos con la pelota al frente y tenemos que llevarla atrás. Entonces, nuestros brazos se van a mover de esta manera. Entonces, vamos a hacerlo igual. Unas 15 segundos, a ver cuántos puede hacer, ¿vale? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Bien. Este ejercicio nos ayuda de dos maneras, a mantener nuestra espalda recta y hacer tensión en nuestros muslos. Bien, entonces vamos a pedirle que lo haga ahora viendo hacia allá para que enseñemos la espalda y ahora va a ser hacia el lado contrario. Bien, dale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacerlo de una manera más rápida. Vamos a seguir aquí y ahora vamos a, en lugar de volver a transportar el balón, solamente vamos a movernos
lo más rápido que podamos. Bien, clarísimo. Dale. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Espera. Bien. Estos ejercicios, recordemos que son de habilidades individuales. Son cuántas yo puedo mejorar y cuántas puedo hacer en el menor tiempo posible. La siguiente parte va a ser, otra vez vamos a volver a los pies. Vamos a saltar con el balón en medio. Vamos a saltar y vamos a agarrarlo en el aire. Bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacerlo unos 6 saltos y cambiamos al siguiente ejercicio. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bien, excelente. Entonces, el siguiente va a ser, vamos a tirar para arriba el balón y vamos a dar una palmada por nuestra espalda. Aquí igual vamos a hacerlo unos 10 aplausos. Sí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a subir la pelota y vamos a girar en nuestro propio eje y volverla a cachar. Bien, esto es un ejercicio de velocidad. Vas. 1. Vamos a hacer 6. 2. 3. Al otro lado. 5. Bien, muy bien. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy divertido. Vamos a darle 10 segundos de descanso, ¿vale? Y mientras tanto vamos a explicarlo. Vamos a lanzar la pelota, vamos a cachar con la camisa por adentro, ¿bien? Este ejercicio es nada más de qué tan rápido yo puedo hacer un movimiento. Tal vez esto no lo veamos específicamente en el rugby, no es algo que suceda en el juego, que digan, ah, va a cachar con su camisa la pelota, pero todo el tiempo vamos a fildear la pelota y es ayudar a posicionarnos, ¿bien? ¿Estás lista? Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. El siguiente ejercicio va a ser, vamos a pescar la pelota, que se llama el movimiento. Vamos a partir desde una lagartija. Va a impulsarse con los brazos y las piernas y va a volver a tomar el balón. ¿Bien? Esa es una repetición. Vamos a hacer 4. 2. Bien, el último ejercicio, vamos a llevar la pelota al centro, se va a quedar, vamos a imaginar que aquí hay un carril, va a haber un carril y nosotros vamos a moverla con el brazo derecho y cambiar al lado izquierdo de la pelota. Bien, entonces vamos a hacerlo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, excelente. Vamos a hacer ahorita calentamiento para el contacto específicamente. Tomen, están haciendo lo que nosotros en casa, es importante que nos hidratemos, tomemos la debida pausa, unos 15 segunditos, un trago de agua y volvemos. Mientras los que nos están escuchando ya tomaron agua, nos vamos a colocar con los pies a la altura de los hombros, a una distancia, si lo estoy haciendo con un compañero, aproximadamente de 2 brazos o 2 metros. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a mover los brazos lento y con los brazos estirados hacia adelante. Vamos a contar 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ir hacia atrás de la misma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. Es importante que entendamos que el calentamiento general es aparte del calentamiento previo a un contacto, porque en nuestro deporte buscamos la integridad ante cualquier cosa, entonces siempre estamos seguros de estar listos a la hora de que entramos a entrenar o a jugar, ¿de acuerdo? Continuamos con el calentamiento, vamos a hacer círculos más pequeños hacia adelante y más rápidos, ¿de acuerdo? Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer un calentamiento de hombro en donde me voy a agarrar de la playera, la espalda va a estar recta. Me voy a poner en cuclillas siempre, sobre puntas, y voy a mover un brazo hacia adelante y luego el otro. Mariana nos va a enseñar cómo. Entonces venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense en la postura de la espalda de Mariana, que siempre se mantiene recta. La cara no está viendo ni hacia abajo, porque se encorva, ni hacia arriba, porque pierde la postura, ¿de acuerdo? Arriba Mariana, por favor. Y vamos a hacer un último ejercicio, que son lagartijas de hombro. Muchos de nosotros ya las hemos hecho, muchos no. Entonces, si quieres Mariana, lo que les explico. Voy a colocar mis manos un poquito adentro de la altura de mis pies, a la altura de mis hombros. Voy a meter la cabeza sobre el eje de las manos y voy a hacer fuerza con los hombros bajando. Esto es una lagartija de hombro, ¿de acuerdo? Hago 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Se ven raras, pero funcionan. Funcionan muy bien para calentar hombro, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a hacer posición de banco, ¿de acuerdo? Como ya lo hemos visto en otras clases, la posición de banco nos hace tener una postura adecuada para el tackle, una postura adecuada para entrar a un rock y una postura adecuada para entrar a un scrum, que son elementos básicos del deporte. Perdón, Mariana. Empezamos con 10 segundos. Y contamos 10, fíjense en el ángulo aquí, ángulo de 90 grados o una L, ¿de acuerdo? Vamos en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Gracias Mariana. Y bueno, después de esto ya nos sentimos un poquito más listos para ver introducción al contacto, ahora sí. Importante recalcar lo del cubrebocas, si lo van a hacer o van a empezar a salir, háganlo con mucho cuidado y mucha responsabilidad, ¿de acuerdo? Por eso nosotros tenemos el cubrebocas aquí ahorita. Y bueno. Muy bien, vamos a ver el ejercicio con el que empezamos en todas las categorías sobre el contacto. Lo más importante de recordar el contacto es que es una forma de avanzar. No es nada más colisionar por hacerlo. No nada más vamos en la cancha y así me encuentro a alguien y decido yo botar así, ¡pau! No, yo tengo que ganar terreno sobre él. El juego del rugby es un juego sobre ganar terreno, parecido al ajedrez, que es ir hacia adelante todo el tiempo. Entonces, cuando yo voy a impactar, préstame la plata, yo voy a impactar y yo tengo que hacer que es ya retroceda. De esta manera yo ya gané terreno. Si ella, al contrario, en el momento del impacto me lleva hacia atrás, yo he perdido terreno. Entonces, la primera noción que hay que aprender es que vamos a ganar terreno para anotar. Entonces, el primer ejercicio va a ser un duelo, uno contra uno, estamos en un cuadrado, esta es mi anotación, esta es su anotación, y ella tiene que hacerme retroceder para anotar. Bien, entonces, las dos vamos a estar un poquito agachadas, sin tanta fuerza. Esto también nos sirve para medir la fuerza. Si somos papás, nos sirve para medir la fuerza de nuestro hijo, ¿no? También eso es muy importante, saber hasta qué punto puede llegar alguien. Entonces, no va a ser tan agresivo el ejercicio. Ella va a avanzar, tiene que anotar y yo la detengo, ¿no? Bien, vamos a hacerlo un minuto o 5 veces. Dale.
No chocaste. Dale, choca. Bien. Vamos a hacerlo una última vez. Choca. Bien, muy bien. Bien, como vimos en el ejercicio, muy sencillo, muy poca distancia. Lo primero que hay que aprender en el rugby es que tenemos que ganar este duelo 1-1. A pesar de que seamos 7, 15, el número que sea, este duelo es el que realmente vamos a estar haciendo todo el juego. Muy bien, entonces hicimos la introducción al contacto. Ahora vamos a ver la técnica de choque. De acuerdo. El choque, como dijo Mariana, no es solamente el momento del tackle, sino el momento en el que nosotros aprovechamos para ganar terreno cuando existe un contacto inminente con el contrario. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer, antes de hacer el ejercicio, les voy a explicar dos partes fundamentales del choque. La primera es, previo al choque, antes de que exista un contacto inminente, tengo que llevar el balón en dos manos. ¿Por qué en dos manos? Porque un número uno, el contrario no sabe qué voy a hacer. ¿De acuerdo? Tengo dos opciones, o de hecho tres opciones. Número dos, tengo mayor facilidad de manejo de balón. Entonces, antes de que el contacto sea inminente, corro con el balón en dos manos. Segundo, cuando ya sabemos que el contacto es inminente, es decir, no hay un espacio por donde yo me voy a poder escapar, guardo el balón, así le decimos, guardar el balón a la altura del pecho, como si nos estuviéramos abrazando con todas nuestras fuerzas, y lo alejo lo más que pueda del punto de contacto. ¿De acuerdo? Entonces, dos manos, guardo balón, y aquí es súper importante que entre con el pie a la altura de mi hombro, de abajo hacia arriba. Último punto, nuestros pies avanzan hacia adelante, no del lado, ¿de acuerdo? Es un error ponernos así, no tenemos la misma fuerza. Vengo dos manos, guardo balón, me agacho, puntas hacia adelante y de abajo hacia arriba, sigo caminando, ¿de acuerdo? O sigo ejerciendo la fuerza del choque. Vamos a hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo ahorita, pero con el dummy. Si no tengo un dummy en casa, puedo usar una almohada grande, un cojín, o si tengo a mi papá que me aguanta, pues con mi papá está perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, Mariana va a presentar mayor fuerza, yo voy a sentir mayor resistencia. ¿Y qué tengo que hacer? Ejercer esta técnica. Empiezo con balón en dos manos, Mariana atrás de su rayita, y yo de la mía, y vamos a hacerlo 5 veces. 3, 2, 1, aquí, llego y anoto. Recuerdo, 3, 2, 1, balón, balón, anoto. 3, 2, 1, dos manos, guardo balón, sigo avanzando, ¿de acuerdo? Últimas dos, respiren, 3, 2, 1, me acerco, avanzo. Muy bien, paramos. Muy bien, otra cosa importante que hay que entender es que esta persona, que ahorita yo soy la defensa, va a seguir avanzando sobre ella. Entonces, en este que es nuestra mini cancha, yo voy a seguir avanzando. Ahorita vamos a hacer otras dos demostraciones para que se aplique la fuerza correcta. Entonces, tanto ella como yo vamos a seguir empujando y vamos a seguir chocando. Ella tiene que vencerme a mí sin tener que ir al piso. Bien, entonces, yo voy a avanzar al mismo tiempo que ella. Dos. Bien. Un poco más difícil. Bien. Bien. Esto es una simulación ya del cómo entrenamos el contacto. La primera parte fue el objetivo, la segunda parte es la técnica, la tercera parte es ya el uso de elementos para poder hacer un contacto. En el campo ya la siguiente parte sería ir al suelo. Eso ahorita se puede hacer con colchonetas o algo así. En un piso firme no es recomendable, podemos lastimarnos. Entonces, ahorita vamos a llegar hasta el punto que es seguir avanzando sin que me derriben. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Voy a agarrar yo el dummy. Mariana va a dejar el balón ahí previo a los conos. Lo que buscamos en los conos azules es tener movilidad previa al punto de contacto. Entonces, Mariana va a dejar el balón en el suelo, va a estar un pasito atrás, va a levantar el balón y sin levantarse por completo, manteniendo una altura baja, va a venir a impactar al dummy, que a su vez va a ir
avanzando para lograr este punto de encuentro, y Mariana lo que tiene que hacer es tirarme lo más atrás que pueda, ¿de acuerdo? Esto le va a dar un poquito de fuerza a Mariana, que es en este caso la portada del balón, ¿de acuerdo? Sí, también otra cuestión es que ahorita ya vimos la postura de banco, entonces esta misma postura de cuando recojo el balón, la postura de banco se está trasladando y se está moviendo, ya no es una postura fija. Ahorita estamos haciendo una postura en movimiento que fue la misma, para eso nos sirvió el calentamiento con esa postura. Venga, pies atrás. 3, 2, 1. Acuérdense de anotar. Siempre anotamos, siempre que podamos. 3, 2, 1. Avanzamos al mismo tiempo. Eso es. Mariana logró echarme para atrás. Vamos a ver esta última, todas mis fuerzas. 3, 2, 1. Bien, más fuerte. Eso es. Mientras Mariana siga moviendo los pies y siga ejerciendo esta fuerza, siempre va a tener un punto de ventaja si está más abajo que yo, ¿de acuerdo? Última vez. 3, 2, 1. Listo. Hablando del choque, hay muchas variantes, muchas cosas que podemos hacer y que se nos presentan en el juego diferente a lo que podemos entrenar. Lo importante es mantener la postura segura, para mí para el contrario, y una postura que me funcione. Esa postura casi siempre tiene que ver con la postura de banco que acabamos de ver antes, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente parte de otro movimiento en el choque y de técnica de contacto, que es el handoff. Las reglas definen al handoff como la técnica ofensiva empleada por el portador del balón para alejar a un oponente usando el brazo. Eso quiere decir, yo tengo la pelota y yo tengo la posibilidad de que él no me taclee. Hay varias opciones. Yo puedo eludir a un defensivo con pura rapidez, con un choque, ganándole de fuerza o con una técnica. Entonces, en este momento, vamos, nos encontramos con él, guardamos la pelota y sacamos, ¿no? Entonces, vamos, lo empujamos. Es esto. Entonces, ahorita vamos a ver, ya abarcamos la primera parte, que es guardar la pelota. La siguiente parte es sacar el brazo. Nosotros mantenemos el brazo extendido y a la altura del hombro ponemos el brazo, ¿bien? Nosotros nunca podemos abarcar el área del cuello o el área de la cara porque nos puede ganar una amonestación. Entonces, vamos a hacerlo lo más seguro, que siempre es en el hombro. Puede ser en la parte central del pecho o en los dos hombros o abajo del hombro, ¿no? Entonces, venimos aquí, lo voy a eludir y voy a moverme, ¿bien? Entonces, cosas importantes. Ahorita vamos a ver un ejercicio de cuál es la distancia correcta. Si yo voy todo el tiempo con el balón así, pues para él va a ser muy sencillo evitar el momento del contacto. Entonces, si yo me tardo mucho, es probable que ella me taclee con el brazo aquí, ¿no? Entonces hay que tener la distancia correcta. Vamos a hacer un ejercicio. Antes de eso, importante aclarar que no, y que es muy diferente llegar al punto de contacto y hacer esto, en el hombro, con el pecho, que llegar ya con el brazo. Por eso Mariana habla de un timing que tiene que ser el adecuado para que funcione para ti y que no sea peligroso, porque si no también es una falta, ¿de acuerdo? Tengo que llegar corriendo ya con el brazo estirado y sí me puedo impulsar, pero no existe un golpe, ¿de acuerdo? No, recordemos que es ilegal hacer un golpe, entonces en algunas otras deportes o situaciones existe este movimiento. Este movimiento es ilegal en rugby. Entonces, todo el tiempo tenemos que proteger la integridad del equipo rival. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de hacia dónde vamos a movernos. Nos vamos a poner en cuclillas. Yo me voy a dejar caer y ella va a estirar el brazo, ¿bien? Entonces, yo nada más dejo caer mi cuerpo hacia ella y ella me va a rebotar. Obviamente le voy a ayudar, no. Nada más me dejo caer como tal. Empújame. Bien. Unas 5 veces. 3, 4, 5, exacto.
Es exactamente la palabra, ¿no? Es un, si tuviéramos que ponerlo en mexicano, sería un quítese. Ah, con permiso. Sí, claro. Vamos a hacer el otro. Uno, dos. Si yo estuviera muy atrás, Mariana se caería. Exacto. Si yo... Si ella intenta hacerme a mí un handoff hacia muy atrás, ella al contrario, es quien se va a caer. Entonces, esta postura y esta medida es la que nosotros debemos de saber de nuestro cuerpo, no del cuerpo de ella, del nuestro, porque nosotros tenemos una longitud diferente y una fuerza diferente. Entonces, esto también igual lo podemos practicar en casa con un cojín, lanzándolo y esquivando y botándolo con el brazo. ¿Bien? Ya hicimos las cinco. Ya. Bien. Ahora vamos a hacerlo en movimiento. Entonces, de esta manera, ahorita nos vamos a encontrar. Yo voy a venir hacia el frente, ella va a venir hacia acá y ella me tiene que botar a mí. ¿Bien? Balón en dos manos, guardo hasta que el contacto sea inminente y realizo el handoff. Aquí ya tenemos la distancia marcada, el punto de contacto va a ser sobre ese cono, ¿bien? Venga, avanzamos. Otra vez. Incluso el defensor me puede servir como impulso para poder seguir con mi carrera. Sí, ¿de acuerdo? Ahí es la combinación de nuestra fuerza con nuestra agilidad de los pies. Eso sería un handoff con un paso lateral, un side step. Bien, pero este impulso nos ayuda también a generarlo. Vale. Una vez más. Muy bien. Ahí atrás, sí, el de acá. Dale. Bien. Atrás, una vez más. Voy a empezar a bajarme un poquito para dificultarle a ella. Bien, muy real. Ese fue muy real. Eso se acerca mucho al juego. Bien. Listo. La siguiente parte va a ser el handoff, el movimiento. Entonces, yo me voy a poner al centro como defensa. Ella va a seguir avanzando hacia mí y va a tener que escoger uno de los lados en función a lo que yo voy a hacer. Entonces, es decir, si yo me muevo hacia la derecha, ella va a buscar alejarme. Ya puede ser que las dos coincidamos en el mismo lado y me bote, o las dos vayan hacia lo opuesto, ¿no? Entonces, va a ser más real. Yo voy a entrar ya directamente abajo y ella me tiene que... Yo solamente tengo que tocar en su cadera. En el rugby, la reducción del tackle se llama tocado, que incluso es un juego, se llama tocata. Entonces, el objetivo es tocarla en la cadera, está marcado, es un tackle. ¿Bien? Bien. Ah, ¿de lado? Sí. Sí. Bien, ahorita fue muy efectivo porque yo hice un paso hacia atrás. Cuando la defensa empieza a hacer esto hacia atrás, ella ya ganó. Ella ya ganó un paso. ¿Bien? Otra vez. Una, dos, tres. Muy bien. Ahí me tardé. Tocada. Otra cosa importante. Si mi rival tiene mucha fuerza, yo voy a seguir acompañándolo, empujándolo. Entonces, ella me va a empujar todo el área. ¿Bien? Hasta que para mí ya sea difícil agacharme y taclear. ¿Bien? Vamos a hacerlo otra vez de este lado. ¿Bien? Uno, dos, tres. Ahí cambié el balón tarde. Es un proceso de encontrar tiempo y espacio para poder ejecutarlo, ¿de acuerdo? Pues voy a ir ahora sobre el balón para dificultarle la vida a Isabela y hacerlo más complicado aún. ¿Bien? La distancia, justo lo que hablábamos de los brazos. Su distancia de los brazos es indispensable para que yo ya no la pueda taclear. Si ella recorre la distancia, nada más, para mí es fácil taclearla. En cambio, ella cuando ejerce presión, está lejos de mi alcance. Venga, otra vez. Bien. Ahora vamos a hacerlo de una manera un poquito más complicada, que es usando los banderines
o unas calcetas largas que pueda tener. Mientras nos acomodamos las calcetas, los banderines, hay que tomar agüita. Muy bien, en las modalidades del programa de extensión tenemos otra reducción del juego que se llama Tag Rugby, que sería como el tochito bandera, que justo se juega con dos banderines y es el tackle. Cuando nosotros quitamos un banderín, está tacleado. En el juego efectivo del rugby, el banderín nos ayuda a simular un tackle. También nos ayuda a entrenar la proximidad que tenemos. Nosotros muchas veces en los juegos hay gente que solo se lanza así ¡fium! Y jamás los va a alcanzar, jamás así. Se puede ver incluso dentro del juego que no va a llegar al tackle. En cambio, cuando nosotros aprendemos a hacer esto, nuestros brazos ya están muy cerca. Y si nosotros nos alejamos de aquí, es probable que nunca alcancemos a agarrar el banderín. Tenemos que acercarnos, ¿bien? El mismo ejercicio, hay que quitar el banderín, ¿sale? ¿Está? Vale. Bótame, bótame. Bien, entonces, cosas importantes que remarcar. Ella se está preocupando por el banderín y no por botarme a mí. Ahorita estamos viendo handoff y no cómo quitar el banderín. Bien, entonces, recuerda botar. Bien. Bien, vamos a quitar un poquito la cancha para que tengamos más espacio y nos imaginamos simplemente que existe una línea, ¿no? Aquí nosotros tenemos marcado una pequeña línea que podemos usar sin ningún problema. Entonces, ¿otra vez? Muy bien. Muy bien. Vale. Es importante que previo al handoff, como atacante, puedo engañar al defensa en decirle voy a ir a un lado y luego ir hacia el otro, ¿de acuerdo? Incluso puedo hacer tres veces cambio de dirección en una misma jugada. Simplifíquenlo, ese es nuestro consejo, pero les decimos que se puede porque se presenta también, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo una vez con el banderín y vamos a agregar el domi para que ella pueda hacer contacto completo. ¿Bien? Una, dos. Bien. Venga. Vamos a añadir el domi. Yo voy a llegar a la... ¿No? Vamos a... Yo la voy a buscar a ella solo al impacto. Ella tiene que botarme a mí. ¿Bien? Una, dos, tres. Bien, bien. Bien, yo perdí terreno, todo el tiempo estuve perdiendo. Entonces, es importante que ella conserve el concepto de seguir avanzando. De esta manera, ella, cuando termine con esta persona de botarla, ella seguro va a seguir anotando. Una, dos, tres. Bien. Vamos a hacerlo. Una vez más. Bien. Venga. Otro. Sí, dos, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí hemos terminado con el handoff. Entonces, son ejercicios de técnica de contacto, de cómo evitar un contacto y todo lo relacionado a este espacio de un brazo. Como repetíamos, es importante aprender a ganar este duelo uno a uno siempre en el juego. Es importante también que aprovechen estos entrenamientos de contacto. No solamente hacer contacto significa taclear, significa... Muchos okay. creen que significa golpes, incluso los papás, y no. La verdad es que el contacto te ayuda a canalizar la fuerza, a entender que si me caigo, me levanto y no pasa nada, y entender que si tengo una técnica adecuada, voy a estar bien yo y va a estar bien el otro equipo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la vuelta a la calma. La vuelta a la calma no significa que ya acabó el entrenamiento. Esperamos que hayan disfrutado la fase de contacto del entrenamiento que muchos nos habían pedido. Pero vamos a ver técnica de pase porque es importante agarrar el balón. De vez en cuando y sobre todo en esta cuarentena, tenemos que seguir trabajando nuestras habilidades individuales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir al suelo, nos vamos a sentar con las piernas estiradas. Y vamos a ver tres puntos de un pase, ¿de acuerdo? Primero, previo al pase, voy a sacar las manos para cachar el balón.
simulando un triángulo aquí y voy a agarrar con las yemas de los dedos. Segundo, voy a agarrar el balón con las dos manos y voy a dejar mis piernas adelante y voy a girar mi tronco. En rugby eso se llama disociación, ¿de acuerdo? Entonces tengo mi balón con las dos manos, voy a girar el tronco y el tercer punto es dejar las manos apuntando a la diana, que es el triángulo de las manos de Mariana, ¿de acuerdo? Pues voy aquí y entonces yo me convierto en la diana y vamos a hacer 10 pases, ¿de acuerdo? Venga, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, cambiamos de lado. Ustedes pueden voltear, nosotros no. Es importante, mismo, es importante que tengan en cuenta que entre más perfecto lo haga, más control voy a tener en mi cuerpo y más control voy a tener dentro de un partido cuando la circunstancia es más difícil o hay más cosas en el ambiente, como explicaba Mariana hace rato. ¿De acuerdo? Voy Diana, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, siguiente progresión, me voy a poner en rodillas y voy a mantenerme del lado para seguir con el concepto de disasociar. Caderas enfrente, brazos hacia un lado, ¿de acuerdo? Venga, nos damos un 10 rapidito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Trabajar los dos brazos es súper importante, incluso les recomendamos que hagan el doble con el brazo que no son tan hábiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, por último lo vamos a hacer parado. Vamos a empezar muy cortito por el espacio que tenemos aquí y porque es necesario mantener el control. Pero también es importante que ustedes, conforme vayan tomando confianza, vayan alejándose un paso o dos. Más o menos cada 10 pases, aléjense 2 metros, ¿de acuerdo? Sí, también es importante que conforme vamos avanzando, hay que tener un pequeño registro de hasta dónde llega nuestro pase. Algo muy recomendable, que por lo menos yo siempre he hecho, es justo medir así de, a ver cuántos metros puedo dar, ¿no? 5, luego 6, luego 7, luego 8, luego 9, luego 10. Así, la distancia más larga que yo he logrado son 15 metros, una buena distancia con un buen pase tenso. Entonces, es importante medirnos y mejorarnos en todo el tiempo. Dale. Venga, empezamos. 1, 2, ya usando los pies, importante mantenernos en punta y asemejando un movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, estoy aquí, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Cambiamos. Vamos a hacer una pequeña progresión aquí. Solamente a la hora de dar el pase, Mariana está un pasito para atrás por aquí. A la hora de dar el pase, Mariana va a dar un paso hacia adelante y va a hacer el pase, ¿de acuerdo? Para que empecemos a sentir el movimiento. Venga. 1, y ella se hace para atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos son algunos de los ejemplos que nosotros utilizamos para trabajar técnica de pase. Vuelta a la calma, ¿por qué? Porque después de
un partido intenso, de un entrenamiento intenso, tengo que tener la capacidad de concentrarme en la técnica, ¿de acuerdo? Vamos a terminar con un estiramiento que Mariana nos va a hacer favor de poner y terminamos la clase con muchísimo gusto. Muy bien, vamos a estirar igual de cabeza a pies y vamos a empujar nuestra cabeza hacia el frente y estirar el cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia la derecha o hacia uno de estos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, de rodillas. Vamos a estirar nuestra espalda, ponemos nuestros pompis en nuestros tobillos, agacharnos, tocar el piso y estirar nuestra espalda lo más que se pueda. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, chicos, importante que mientras inhalamos, tomemos fuerzas y pensemos que cuando vamos a exhalar vamos a ir un momentito o un pasito más adelante para que nuestros ligamentos y músculos elonguen un poquito más, ¿de acuerdo? Vamos a meter una rodilla dentro de nuestro cuerpo y vamos a estirar hacia una de nuestras piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí mismo cerrado, vamos a terminar con los nuestros hombros. Ahora vamos a hacer 20 segundos. Vamos a mover nuestro brazo atrás de nuestra cabeza y empujamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abre el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Hemos concluido con nuestra sesión de entrenamiento. Esperamos que para ustedes haya sido divertido, interesante, que hayan aprendido y sobre todo que se motiven a hacer ejercicios en su casa, con sus papás, con sus hijos, con sus hermanos y justo tener este tipo de contacto sin ser violento, pero que es algo que nos va a ayudar a medir nuestra fuerza, a conocernos, a entender cómo expresamos y canalizamos nuestra propia energía. Es importante también que entender que podemos hacer estos ejercicios en casa, siempre hay una forma de hacerlo si no tenemos dummy, una almohada, un cojín, si no tenemos compañero, mi papá nos puede ayudar sin conocimiento pleno del juego, si soy grande, si soy chiquito, hay mil formas de trabajar si se quiere hacer. Tres mensajes para los papás, esperemos que les hayamos mandado el mensaje que comentamos al principio de cómo canalizar la fuerza y seguramente los niños en casa, los jóvenes en casa, nosotros en casa nos vamos a sentir muy satisfechos, cansados, con ganas de bañarnos, dormir y teniendo la confianza de que ser fuerte no significa ser agresivo, ser violento. A los jóvenes que ya practicamos este deporte, es súper importante mantenernos moviendo el balón durante la cuarentena, durante este tiempo de confinamiento. Tenemos que seguir moviendo el balón, tenemos que seguir haciendo trabajo. Y a los chiquitos, que siempre hay formas de trabajar, siempre hay formas cuando nos gusta un deporte y hay que ser tenaces e ir por ellos. ¿De acuerdo? Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias también a Deporte UNAM por este espacio. Esperemos que les haya gustado y quedaremos atentas a sus comentarios. Gracias. Hasta luego.